Señor Padre bueno, también este año hemos hecho memoria del Vía Crucis de tu Hijo Jesús, y lo hemos hecho con las voces y las oraciones de los niños que tú mismo has indicado como ejemplo para entrar en tu reino. Ayúdanos a ser como ellos, pequeños, necesitados de todo, abiertos a la vida. Haz que volvamos a adquirir la pureza de la mirada y del corazón. Te pedimos que bendigas y protejas a todos los niños del mundo para que puedan crecer en edad, sabiduría y gracia, para que conozcan y sigan el proyecto de bien que tú has pensado para cada uno. Bendice también a los padres y a cuantos colaboran con ellos en la educación de estos hijos tuyos, para que se sientan siempre unidos a ti al dar vida y amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y los bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Espontáneamente, tres niños se han acercado a saludar al Santo Padre en este Vía Crucis que ha sido meditado por ellos y en que hemos escuchado
las dolencias, los sufrimientos de los niños, también su relación con Jesús, sus esperanzas, sus dolores. Se ha añadido también una niña y junto con ellos se despide el Santo Padre de este acto de devoción, el Vía Crucis, con el que al caer la tarde en Roma concluye también el Viernes Santo, en que la Iglesia entra en el gran silencio del sepulcro, con el dolor de la muerte de Jesús, pero con la esperanza cierta de su resurrección. Los textos que hemos escuchado en este Vía Crucis junto al Santo Padre fueron escritos por jóvenes y niños, scouts de una parroquia de Roma y de un grupo de una parroquia de Foligno. Ellos han inspirado, junto con los dibujos que hemos visto, las meditaciones, esos dibujos de niños muy pequeños que viven en casas de acogida junto a familias aquí en la periferia de Roma. El Papa saluda también a las religiosas que acompañan a muchos de estos niños y niñas en riesgo social. Ellos han sido puestos al centro de este Viernes Santo, señalando también la preocupación del Santo Padre por los más pequeños de la sociedad, los más frágiles, los que necesitan mayor protección, los más vulnerables. Jesús nos ha pedido que seamos como niños para entrar en el reino de los cielos, frágiles, abiertos al asombro, necesitados, y así con un corazón de niños podremos acoger el amor de Dios sin ningún complejo, sabiendo que ese amor gratuito no se merece, sino que se acoge. Y el Santo Padre hace ingreso a la Basílica de San Pedro al concluir este Vía Crucis del año 2021 que hemos celebrado junto al sucesor de Pedro en el contexto de la pandemia, nuevamente desde la Plaza de San Pedro, con el corazón afligido por las restricciones, pero también animados, muy animados por la esperanza que nos trae el Señor Jesucristo. Las luces quedan encendidas en la plaza como la Iglesia que vela ante el sepulcro a la espera de la resurrección. Es el Señor Jesús que nos ha anunciado que vencerá a la muerte, que vencerá al pecado y nos traerá la vida nueva. Queridas hermanas y hermanos, amigos y amigas que siguen esta transmisión a través de distintos medios, por Vatican Media y Vatican News, los invitamos a entrar en el gran silencio del Viernes Santo y a unirse en oración, llevando en sus corazones especialmente a aquellos crucificados de hoy, a tantos hombres y mujeres que sufren y que necesitan la voz de esperanza de Jesús. Seamos portadores nosotros de esa voz. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les deseamos un buen Viernes Santo, un feliz Sábado Santo y un buen Domingo de Resurrección. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.